Efectivamente, he tenido ocasión de plantearle al presidente Macron esta cuestión, primero a todo el Consejo y luego individualmente al presidente Macron. Bueno, yo creo que de una manera u otra, antes que después, vamos a llegar a un acuerdo que logre casar todas las sensibilidades y todas las preocupaciones que en este caso tiene Francia. Yo no voy a decir que soy optimista, pero, en fin, hace un año pues empezamos a plantear la reforma del mercado eléctrico, plantear un tope al gas, un tope también al gas que genera electricidad o las compras conjuntas de gas, y ya se está abriendo camino este tipo de propuestas. Estoy convencido de que vamos a poder lograr con un buen amigo, con un buen aliado, como es el gobierno francés, un acuerdo en esta cuestión, porque en realidad es que son compromisos que hemos asumido. ¿Qué ha asumido el gobierno francés? ¿Qué ha asumido el gobierno español? ¿Qué ha asumido la propia presidencia de la Comisión Europea, su comisario y también el Banco Europeo de Inversiones? Por tanto, tenemos recursos, tenemos la tecnología, queremos no solamente que sea gas, sino que sea también hidrógeno, que se convierta en un corredor del hidrógeno y, por tanto, estoy convencido de que podremos llegar a un acuerdo.